Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un video más de formación cívica y ética para primer grado. Bueno, soy la maestra Rebeca y voy a estar trabajando con ustedes los temas de repaso de la semana número 7. Bueno, y yo te quiero preguntar, ¿y tú? ¿Quién eres? Bueno, en la semana número 7 hablamos de la identidad que tenemos los adolescentes. Bueno, ¿qué tienes tú como adolescente? Y es que ustedes están viviendo esta etapa donde ya no son ni niños, no son adultos, no los consideran jóvenes, pero sí les quieren dar responsabilidades como de adultos. ¿Sí o no? De repente te toca cuidar a tus hermanos, o te toca hacer el quehacer de tu casa. Bueno, es importante que tú sepas quién eres, y para eso hay que conformar tu identidad personal. Esta identidad personal se conforma de varios factores. Por ejemplo, cuando tú, no sé si tienes Facebook, que no deberías de tener porque eres menor de edad, pero bueno, cuando tú entras a una red social o algo, te preguntan cierta información, tu nombre, tu apellido, dónde vives, cuáles son tus gustos, y en base a eso se va creando un perfil social. A eso es lo que nosotros le llamamos la identidad, una personalidad. Y vamos viendo que esta personalidad es importante que tú la valores como persona, porque es la que te va a hacer diferente de los demás. Aun cuando de repente me ha tocado ver chicos que hasta se visten igual, caminan igual, y más si son mejores amigos, hasta la ropa igual, platican, hablan, todo igual. Pero cada quien tenemos una propia identidad. Y es importante que tú hayas estudiado el esquema que vimos en esta semana. El esquema del yo. ¿Quién soy yo? Y como yo soy, me respeto, me regulo, me quiero, me cuido, decido y opino. A veces queremos que los demás nos valoren cuando ni siquiera nosotros nos valoramos, cuando ni siquiera nosotros nos respetamos. Y cuando tú logras eso, cuando tú logras conformar esa identidad, tú vas a crear un grupo de personas con las que tú vas a compartir estas semejanzas o estas actitudes. Y a eso se le llama comunidad, identidad de comunidad. Cuando tú te sientes a gusto más con cierto grupo, ya sea en tu equipo de fútbol, con tu grupo de amigos, con un grupo musical, o incluso hasta un género de moda que te guste, si eres emo, punk, buchón, no sé. Cada quien vamos conformando nuestra propia identidad. Pero hay algo que tú tienes que entender, que aún así como eres, hay otras personas que influyen en tu identidad. Tu familia, tus amigos, tu novio, tu novia, el ambiente donde tú vives. Así que es importante que tú identifiques qué cosas te ayudan y qué cosas no te ayudan a esa conformación de tu identidad. ¿Por qué? Porque aunque tú consideres y tú digas, ah, yo así soy y los demás se tienen que aguantar, en parte tienes razón, pero en parte no. Cuando las cosas son negativas, es importante que tú aprendas a modificar tu personalidad y a cambiar tu actitud. ¿Para qué? Es como si tú la fueras puliendo. Todo aquello que está de más, todo aquello que es por ejemplo, si tienes un carácter demasiado fuerte y peleas con todo el mundo, ¿quién tendrá el problema? ¿Tú o los demás? Si tú eres una persona muy desobligada, no ayudas, eres respondón, ¿quién es el que tiene que cambiar? ¿Tú? Pero si tú ya hiciste todo esto y aún así hay personas que no les agradas, debes entender algo, todos somos únicos y diferentes. Eso lo vimos en la segunda clase de esta semana. Y es importante que aprendamos a respetar la diversidad de expresión, la diversidad de opinión, la diversidad de pensamiento. Y más ahora que vivimos en un mundo tan diferente, con tantas cualidades distintas. ¿Y qué es importante? Bueno, nosotros tendemos a conformar ciertos grupos. Y el que yo pertenezca a un grupo no significa que ya estoy en contra de otro. Por ejemplo, no porque yo sea rockero,
ya voy a golpear a todos los cholos, ¿no? O no porque yo sea cholo, ya voy a matar a todos los norteños o lo que sea. No, nosotros tenemos que aprender a que cada quien tenemos una personalidad y todos somos importantes. Así que bueno, el reto para ti en esta tarde es el siguiente. Primero, que creas una lista donde tú identifiques qué personas son las que tienen mayor influencia en tu personalidad. Y ya que los hayas identificado, les pongas si su influencia es buena o es mala, es decir, positiva o negativa. Si es positiva, tú ves de qué manera esa persona ha influido en que tú crezcas como persona. Pero si esa influencia es mala, tú tienes que buscar una solución para no dejar que esto te siga afectando. Así que bueno, con tu familia, después de que tengas esa lista, reflexiona lo siguiente. ¿Ese grupo al que tú perteneces, de verdad te identifica quién eres? ¿De verdad te muestra cuál es tu personalidad? Número 2. ¿Eres de las personas que de verdad tienen una actitud activa o eres de los que se dejan llevar por lo que los demás les dicen? ¿Eres de los que si te dicen, ah, no, tú aviéntate de ese, a ese hoyo, te avientas, ¿no? O, ay, no, vamos a este lado, y ahí vas tú también. ¿Quién eres? Y por último, ¿qué prefieres? ¿Que los demás te sigan o que tú sigas a los demás? ¿Por qué? Porque la persona que tiene una buena personalidad, una identidad bien definida, la gente lo sigue. Porque se siente seguro de quién es, porque se siente seguro a dónde va y sabe perfectamente lo que quiere y va a luchar por ello. Así que no seas de los que se dejan llevar. Sé de los líderes, sé de los que empujan su vida y que tú realmente puedas impulsar a otros a ser mejor. Acuérdate, todos somos diferentes, pero todos valemos lo mismo. Así que acuérdate también de continuar cuidándote, de entrar al club de la escuela, que tu identidad sea esa, que tu personalidad sea siempre mejorar. Quizás ahorita se te ha complicado un poquito esto de la plataforma de Teams, no has tenido el contacto necesario, pero yo sé que si tú te pones como meta lograrlo, lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque eres único y diferente. Nos vemos la próxima clase.